qué locura, hermano. Te estaba esperando, eh. A ver, va por ahí, por arriba. Dale, dale, dale. Más grande, chico. No. Qué locura, ¿eh? Está más de 100 metros, pegó una corrida de 30, 40 metros, o sea que si la matemática no me falla, 100 más 30, 40, ¿cuántos son, pa? 130. 130, 140, perfecto. Bueno. No, el orgullo que me da es que vos sos tan habilidoso para la matemática. No, no, qué locura, qué hermosura. Hay que traer el tiburón de allá, Y bueno, si no levantamos ancla. Hay que hacer fuerza, de verdad. ¿Descontamos los 130, 140, Palu? Ya lo tenemos cerca. Bueno, ¿en cuánto estamos ahora? ¿En cuántas pulsaciones? No, no, ¿en cuántos metros estamos ahora? Ah, porque pulsaciones no me da. No, no, me da no, para contar. No, no, no. Sería un ruido continuo. Estoy que exploto. Qué bárbaro. ¿Estaremos a 20 metros? Sí, ya lo tenemos cerca. Bueno, o sea que descontamos es 120. Siempre con estos riles que pescamos con los PEN 9-0 sin devanador, con el dedo continuamente tenemos que ir devanando. Estamos pescando con nylon 100, nylon del 100. Largamos la línea con un globo, le damos más o menos en escala las cuatro líneas de 120 metros, 180 y 60. Estoy bien con la matemática. No, impresionante. ¿Te diste cuenta, vos? ¿Te diste cuenta cómo estoy con la matemática? Mirá. Mirá este hermoso Bacota, mirá. Mirá, Tarnito. Mirá. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Oh, tiene Bacota! ¡Qué hermosura! ¡Qué bonito! ¡Qué! Es precioso. ¡Qué cosa preciosa! Y bueno, amigos, otro año que estamos viviendo estas grandes emociones junto a todos ustedes, acá en el barco de Penélope, como es de costumbre. Ahí Daniel está jugando un poquito con su nuevo chiche, pero bueno, Dani, gracias por todo, muchas gracias como siempre. Y bueno, amigos, vengan a San Blas. Mirá, papi, mirá lo que es esta locura. Mirá lo que es. Mirá lo que es ese Bacota, mirá. ¿Qué pasa, Pali? ¿Qué pasa? Baja tranquilo, ¿viste? Es innegable. Aparte, durante todo este año, ya arrancamos a festejar y vamos a seguir festejando y vamos a terminar festejando este 2014 los 10 años de tiempo de pesca. Para nosotros es algo muy especial, porque pasamos miles de cosas en estos 10 años, hacemos lo que amamos, con tanta pasión, y lo podemos compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias a ustedes, los seguidores de Tiempo de Pesca, de corazón. De corazón. Realmente, gracias. Y los miro en los ojos. Gracias por acompañarnos. Esto es Tiempo de Pesca. Un programa hecho por pescadores. Para pescadores. Para pescadores. Gracias de verdad. Gracias de verdad. Muy amable. Te dije que tenemos un imán. ¡Tenemos un imán! ¡Buena, loco! ¡Buena, mirá! Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esta hermosura. Ahora le vamos a cortar el anzuelo. Lo vamos a devolver. Y como siempre decimos, cuidémosle el valor a las maravillas que tenemos. Miren lo que es esta hermosura. Las cosas que tenemos en nuestro país, como siempre dice Tiempo de Pesca. Nosotros no miramos con envidia a las pescas que hay en otros países. Nosotros valoramos la nuestra. Por ejemplo, en esta ocasión, las maravillas, las bestias, los tesoros de nuestro mar argentino, acá en Bahía San Blas. En esta ocasión, con los tiburones Bacotas. Un espectáculo. Alicate, cortamos el cable de acero. Bueno, ahí está suelto, A ver, colazo. Chau, amigo. ¡Qué bárbaro!
pesca de tiburones en Bahía San Blas. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viviendo? ¿Ve? ¿Qué pasó? ¡Otro pique! ¡Vamos! Dale, ¡seguimos! Este día no me lo olvido nunca más. Si bien todos los días son inolvidables, todos los días de pesca son inolvidables, aun cuando no pescamos nada. Porque lo importante, como vos decís, papi, lo importante es estar pescando. Por supuesto. ¿Eh? ¿Y si estamos acá, por qué? Porque vinimos. Por supuesto. ¿Eh? Claro. Por supuesto. Pero esto de que recién devolvimos ese tiburón que fue el quinto. El quinto tiburón. Este era media docena. Me tocó sacar el primero y el quinto. Recién devolví el quinto, sonó la chicharra y me dijiste, dale vos, cansate los brazos. No doy más, ¿eh? Bueno. No doy más. Y acá estamos peleando con el sexto. ¿Qué pasa, papi? Se la va a llevar de uno. ¡Clavale! ¡Tire, mascota! ¡Ay! ¡Y ahora sí que... ¡Ah! ¡Otra vez, doblete! ¡Bisanti versus Lubacota! Acá ves que ganá. ¡No puedo! ¡No! ¡No inflé más globo, loco! ¡No pesquemos más! ¡No inflé más globo! ¡Basta! ¡Basta de cumpleaños! ¡No! ¡No inflé más globo! ¡Por favor, que no doy más! ¡El sexto! Impresionante. Mirá qué hermosura esto. Mirá qué bestia. Mirá lo que es eso. ¡Qué maravilla! Mirá. 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 ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, querido! ¡Qué hermosura! ¡Qué bestia! ¡Ahí está! Bueno, se fue el sexto. Amigazo, ¿me acompañás con la cámara? Vamos para allá. ¡Vamos para allá! ¡Buena, tigre! ¡Pégale un grito! ¡Vamos para allá! ¡Vení! Acabo de volver al sexto tiburón. Yo estoy con el séptimo. Parece mentira, sí, pero... Y tenemos un octavo acá al lado. Mirá. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Cómo estamos? ¿Estás agitado? ¿Qué te pasa, hermano? Mirá que vos sos grandote. Pero ofrece mucha pelea, como todos los de San Blas. Vamos a ver si podemos hacer pescar alguno más a los muchachos que nos están acompañando. Dale, perfecto. Montemay. Sí, señor. Escúchame, recién devolvimos el séptimo y acá estamos peleando con dos más. Con dos más, y a pleno. Parece que, como siempre, y es de costumbre, viste que siempre Valentín saca alguna bestia. Me parece que tiene uno grande. Y está... debe ser grande porque está peleando allá a lo lejos, tranquilito nomás. Así que esos son los más morrudos. ¿Qué pasa, papi? No. Acá estamos hablando ya de otro porte, ¿eh? Parece que sí, papi. No, esto... Para que no perder la costumbre. Está bien, no pierda la costumbre de sacar las bestias, los grandes tiburones. Ya tiene la... Sí. Debe ser que yo los valoro tanto, la pesca del tiburón, que siempre me da la satisfacción de agarrar. Pero por supuesto que disfruto todas, pero cuando ya hace como ahora, ya me hace transpirar y hace más de media hora que estoy luchando, ya cambia. Papi, el octavo tiburón, creo que acá estamos disfrutando ya el segundo programa. Por supuesto. Porque obviamente por cuestiones de tiempo, este es el octavo tiburón que sacamos en este día acá en San Blas.
dáselo, dáselo. Es impresionante. Está, está. Bueno. Mirá, ahí está, ahí está, ahí se fue, ahí se fue, ahí se fue. Empezó a correr mucho el agua, no lo podemos tener mucho ahí. No, pero tocarlo, tocarlo, la sensación. Estás tocando un tiburón. ¿Viste cuando son chicos que decís lo que debe ser eso? Bueno, parece pavo, pero hay que estar acá y hay que sentirlo. Ahí estamos con otro bacota. Mirá, otra bacota, el noveno bacota del día. Estamos seguramente con el tema de armar los programas y la edición. Yo calculo que vamos a estar viviendo el segundo programa. Qué bueno, mañana. Con el noveno bacota. Valoremos, valoremos esta maravilla. Devolvamos, cuidemos esto, esto que tenemos. Ahí se fue. Ahí se fue, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Y se fue nomás. Y cada día hace una cosita más y cada día me gusta más. ¡Acá picó el grande! ¡Acá picó el grande! ¡Acá picó el grande! ¡Papi, vamos! ¡Vamos! ¡Ya termina el carnaval! ¡El décimo, décimo! ¡Dile, mascota! ¡No puedes respirar ya! Tranquilo, tranquilo. Papi, no, no, 100 metros no, llevo. No, pero lo estoy tranquilo porque le queda serio 4 vueltas de nylon. Guarda, no, guarda, 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 guarda. No, boludo. Esto, esto es grande, esto es grande, esto es grande. Ah, pero no queda nylon ahí, Dani. No, qué mal. Pero ¿por qué no le recogemos un poco? ¿Se va a cortar? No, no, dejalo que está tironeando. Ahí aflojó, dale con todo a recoger. Un segundo. Sí. Recogeré porque. No, que me recoge. Se calentó el rey. Aquí por acá. Ahora, saca la mano de los dedos. Saca los dedos de la mano. Ah, oh, bueno, bien. Más repártelo, bueno. Más repártelo. Ahora nos queda nylon. Estamos con una bestia impresionante. Dale, 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 dale. ¡Estamos en la recuperación, Pablo! Dale, 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 porque no, guarda, nos quedamos mano, sin nylon. Tranqui la mano, Cuando te tironea, no lo tengo. Andá yéndote para adelante si te tironea mucho. Es impresionante, ¿eh? Sí, eso es grande, de verdad. Mira cómo está esa caña. Mira, me quemó. ¿Qué pasó? ¿Te quemó? Hazte cuenta que lo ha agarrado Tyson. Más o menos. Y eso que tuvo un minuto. No tuvo mucho más. No lo podés sacar, Pablo. Se calentó el ring. Se calentó el ring, en serio. ¿Y qué hace? No tenemos más like, no se calentó, es todo. Dani, escuchame una cosa. ¿Cuánto metro de nylon del 100 tenés cargado en estos riles? Y en este tiene 270 más o menos. 270 metros. ¿Vos cuánto habías largado? ¿A cuánto estaba la línea? Y más o menos a 120 metros. O sea que llevó como 130 metros. ¿Eh? Pero impresionante. Impresionante y no afloja. Y todavía no viene. Y casi nos corta porque casi nos vacía el reel. Está a punto de cortar, pues si sigue tirando va a cortar. Ya se calentó el reel. No tenemos más tanto. Está frenado casi a full. Lo vamos a sacar, papi, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo vamos a sacar. Sí. Este es la frutilla del postre de tiempo de pesca. Nadie apostó que lo íbamos a sacar. La verdad que nos habíamos quedado con dos vueltas de nylon. Pero estaba listo para el cortar. El freno al rojo vivo. Pero ahí demuestra la calidad del nylon y la calidad de pen. Dos empresas, dos firmas, que están junto con tiempo de pesca. Los tres juntos no se nos puede dejar escapar este tiburón. Fíjate una cosita, mirá. Tenemos que yo, mirá. Pen. Grilón, ¿eh? Tiempo de pesca. Tiempo de pesca. ¿No? ¿Con ese trío? ¿Qué te hace? ¿Qué te estamos llegando porque ya está cansado. Ah, bueno. ¿Qué pasa, Pali? Bueno, este para compartirlo. Aparte de ser muy grande, ya está corriendo muchísimo el agua, muy fuerte. Este es el décimo tiburón que estamos peleando.
Y como le decía, aparte de ser grande y aparte de correr mucho el agua, es el décimo. Los brazos están bastante cansados como nosotros. ¿Eh? Vale, las felicitaciones para la gente de NTH por la calidad del producto que están sacando. Por supuesto. Vale, por supuesto. Vale. Peleando con las bestias del mar, ¿eh? Un nylon 100. Acá lo tenemos a Dani, que él también usa, ¿eh?, siempre este nylon. No. Muy bien, campeón, ¿eh? ¿Viste cómo te hace cansar, Macota? Vamos a la vez. Bueno, Dani, culminando una nueva nota, una nueva experiencia acá con los tiburones. Realmente gracias por todo, de verdad, de corazón. Bueno, gracias a ustedes. La verdad que bueno, hoy habíamos elegido el día ya mirando por internet. Buscamos este día, ya estaba previsto, por el tema del clima, que hace unos cuantos días que venimos con días horribles. Cuando el jebú le pegó la rodilla. Agarramos y traté de buscar cuando hablé con vos para que pasara esto. No sé si íbamos a tener pique o no, pero por lo menos elegimos el día. Y bueno, elegimos el día y... 10 tiburones, Dani. La verdad que fue una cosa impresionante. No, ahora, disculpame que te corto. Disculpame que te corto. Papi, 10 tiburones se suman al festejo de los 10 años de tiempo de pesca. Justito. ¿Eh? No, no, pero realmente. Y es Juan Marcelo y listo, y estamos completos. ¿No es cierto? No, pero realmente hay casualidades. Pero tenemos que hablar que estuvimos en una hora y media los 10 tiburones, la captura. Está bien, tuvimos las cuatro cañas con cuatro tiburones a la vez. Fue impresionante y ahora tenemos esto que realmente yo me vine acá arriba para verlo cuando aparece porque va a ser, yo creo que va a pasar las tres cifras. ¿Eh? Sí, arriba de 100. Sí, yo creo que pasa las tres cifras. Arriba de 100 kilos. Sí, para mí va a ser un tiburón espectacular y disfrutamos con estos nuevos amigos que nos da el programa, que como decimos siempre, es uno de los mayores logros que hemos tenido estos 10 años, los amigos. ¿Eh? Papi, gracias a todos, ¿no? No, mirá la amigazo. Mirá, esto es San Blas. ¡No se lo pierdan! ¿Saludos a todos los amigos de Tiempo de Pesca? Todos, no se lo pierdan. Una bomba. Qué lindo esto, ¿no? ¿Viste lo que te trae? Qué lindo esto. Esto es lo que no se puede contar, lo que no se puede... Hay que vivirlo, ¿eh? Por eso, todo aquel que todavía no agarró el bichito de la pesca, disfrútenlo porque es un deporte apasionante. Realmente la pesca te trae esto que otros deportes te privan. Las amistades, la falta de envidia, el compañerismo y disfrutar cuando pesca uno. Y por ejemplo ahora darle la caña que pesquen los otros y venirme acá arriba a ver cómo lo sacan y charlar con ustedes. Y recién que estaba haciendo la nota Daniel y yo gritando como un loco sin darme cuenta. Bueno, esto, todo esto lo trae la pasión por la pesca. Bueno, Dani, esto es lo que yo siempre le digo a la gente por Facebook. Que San Blas siempre nos tiene preparadas sorpresas. Cada pesca que salimos es diferente, todas son diferentes. Por más que nosotros le digamos a la gente, le expliquemos que va a pasar tal cosa, cada vez que salimos a pescar siempre es diferente, nunca es igual. Y siempre da la casualidad que siempre es espectacular. Las veces que no pescamos bien es por el clima solamente, si no, San Blas no para. Dani, el que no para es el Bacota. El Bacota, va. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Se va. Ah, se fue otra vez. Mirá qué broche de oro, mirá qué final. Papi, no, ahora que vamos cerrando. ¿Qué querés que te diga, Pablo? No sé qué decirte. Realmente una satisfacción, una alegría inmensa. Doy gracias a Dios por haberme hecho pescador. Doy gracias a Dios por hacerme gozar de la pesca. Mirá lo que es eso, Pablo. Mirá lo que es eso. Qué hermosura. Y doy gracias a todos por tener esto en la punta de mi caña. Esto es el sueño de todos, el sueño de cada uno de nosotros, el sueño. Papi, el sueño y que ya no va muchísimas veces que pescamos tiburón y cada vez que venimos lo seguimos disfrutando como la primera vez o más.
Y debe ser por eso que tenemos tanta fortuna, Pablo. ¿Será por eso? Porque lo disfrutamos, porque lo queremos. Porque lo valoramos y lo devolvemos. Vamos, por supuesto. Mira, mira lo que es. Mira lo que es. ¡Mira lo que es el bicho! Mira, mira la costa de San Blas. Mira lo que es esa boca. ¡Hola, padre! ¡Hola, padre! Guarda, 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 guarda. La marea, yo me quedo en este barrio porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando. Dani, ¿cortamos? Cortamos. ¿Se va la bestia? Se va. Dale, chao querido. El décimo tiburón del día. Ahí está, la despedida. Mirá. Cuando vos quieras. Que no sale. ¡Largamos! ¡Vamos! ¡Chao, Padricho! ¡Querido! ¡Chao! ¡Décimo aniversario! ¡Se llama Pablo! ¡Décimo aniversario de tiempo de pesca! ¡Largamos! ¡Mirá la bestia, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Che! ¡Qué espectáculo, eh! ¡Cerramos! No nos quedan muchas palabras. ¡Arrancá el final! ¡Arrancamos el final! ¿Eh? Porque este final es un nuevo comienzo, como siempre. Y eso. Porque cerramos este programa. Y ya estamos pensando en el otro. Por supuesto, es un final soñado, un programa esperado y un programa que realmente le sacamos el jugo en cuanto a la satisfacción de haber capturado semejante cantidad de tiburones en un aniversario nuestro, haber conocido estas personas, por ejemplo, uno de los que está filmando, ¿no? De la provincia de Córdoba, como todo cordobés, espectacular, haberlo compartido con Daniel Colombín, haber alojado en una cabaña Chivirco, que es gente de nuestros pagos que se vino a vivir a Bahía San Blas, Patricia y el Bubi, realmente, ¿qué más se le puede pedir? Haber hecho todo esto y salió todo redondito, un día espectacular. Un programa espectacular, haber compartido nuestro casi 500 programas, estamos ahí cerquita, tenemos que agarrar, no queremos hablar del cohete, pero estamos muy cerquita, así que vamos a agarrar. 10 años del programa. Por supuesto, que son más o menos 500 programas, que ahora vamos a hacer bien la cuentita y en el próximo programa vamos a decir cuántos programas estamos al aire. Serán pocos, serán muchos, pero gracias por la compañía de todos ustedes del otro lado de la pantalla, todos aquellos que están desde el primer día, todos aquellos que nos engancharon y nos fueron conociendo en el transcurso de estos 10 años, y gracias a todos, y por supuesto siempre digo lo mismo, una gran alegría haber hecho tantos amigos en estos 10 años de tiempo de pesca, Pablo. Y ahora te dejo al final para vos, dale. Gracias de corazón a todos los que de una u otra manera forman parte de esto que hacemos con tanta pasión, con tantas ganas, con tanto amor. Porque nosotros somos pescadores, no somos periodistas, no somos productores televisivos. Somos pescadores que hacemos un humilde, simple programa de televisión que lo hacemos con mucha ganas y lo compartimos con ustedes. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Ha sido un gustazo compartir con los muchachos, los cordobeses, con los amigos, con la gente acá, de toda la gente de Penélope, la gente de Bahía San Blas, y bueno, gracias por todo. Gracias, nos vamos. Chau, hasta la semana que viene. Chau, nos encontramos.